Bueno, la noche de ayer en Caborca otra vez hubo violencia. Se reporta que hay una persona que está desaparecida, pero esto solamente lo dio a conocer un colectivo de búsqueda. Así es que hasta que no lo confirme alguna autoridad, pues bueno, vamos a tomarlo nada más como que aparentemente desaparecieron a una persona. Pero el caso es que el día de ayer hubo balaceras otra vez en Caborca. Y en esta comunidad de Pitiquito, de hecho, se activó el código rojo de alerta policíaca, porque en este lugar, Pitiquito, cercano a Caborca, pues las noches se han vuelto de terror para sus pobladores. La Policía Estatal de Seguridad Pública informó que a medianoche se presentó una balacera, donde al llegar los elementos de seguridad se encontraron enfrente de un domicilio varios casquillos percutidos. Se informó que en el lugar no se reportaron personas lesionadas ni privadas de la libertad en este lugar o daños que se hubieran ocasionado al inmueble, por lo que se presume que la balacera fue en la vía pública. Horas más tarde, por ahí de las 3, 4 de la madrugada, se volvieron a reportar detonaciones en uno de los cerros aledaños al municipio. Tampoco se registraron afectaciones. Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo coordinado en la zona de Pitiquito, el cual se suma al que ya habían venido manteniendo desde hace unos días en Caborca debido a la presencia de vehículos con personas armadas en el municipio que han estado pues atentando contra la seguridad de la gente y pues son los que se llevaron a estos muchachos que afortunadamente los liberaron después. Autoridades policíacas solicitaron denunciar cualquier tipo de incidencia al 911 o al 089 y que la llamada podía ser incluso de manera anónima. En las últimas semanas, la zona norte de Sonora se ha convertido en punto rojo de violencia, desde balaceras, secuestros, enfrentamientos armados, tanto en el municipio de Caborca como en las localidades aledañas. Las autoridades pues hablan de una disputa entre dos grupos delictivos quienes combaten por el control de esta zona, que es estratégica para el trasiego y tráfico de drogas, armas y también ahora ya le entran a hacer polleros también de personas. Bueno, esto pasó anoche en Caborca, balaceras otra vez. No se reportaron muertos. Hay aparentemente una persona que estaría desaparecida, que fue levantado. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.